Queridos hermanos, bienvenidos al santuario de Nuestra Señora de Luján, la casa de nuestra madre. Hoy, último domingo del año litúrgico, celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El Señor nos enseñó que el auténtico poder es el amor, un amor que se hace servicio para todos. Con alegría nos ponemos de pie y comenzamos la celebración cantando. El que no ama a Dios no ha conocido, porque a Dios en el amor se lo conoce, porque a Dios en el amor se lo conoce. Tenemos un Dios, qué grande es mi Dios. Tenemos un Dios y Dios es amor. Tenemos un Dios, qué grande es mi Dios. Tenemos un Dios y Dios es amor. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en esta celebración, gracias por venir a la casa de la Virgen. ¡Viva la Virgen de Luján! ¡Viva! Le damos un fuerte aplauso a nuestra madre. Vamos a comenzar esta celebración en la que todos traemos algo en el corazón, todos traemos una persona, una situación, algo que estamos viviendo nosotros, algo que están viviendo otros. Bueno, traemos y presentamos a Dios y ponemos en las manos de la Virgen todo eso. Vamos a rezar esta misa en acción de gracias por el cumpleaños de María Inés Granado, por el cumpleaños de Francisco McDermott, por el cumpleaños del Padre Hugo, sacerdote de aquí, de párroco de la parroquia Santa Elena de Luján y sacerdote que nos acompaña aquí en el santuario. Rezamos en acción de gracias por el primer año de sacerdote de Matías Micucci de la diócesis de 9 de julio y por el Padre Lucas Chiappe, que nos acompaña también aquí en el santuario, fue ordenado sacerdote ayer. Rezamos por una intención a San José de parte de Joaquín, por una intención al Cardenal Pironio, por la salud de Irma, Diego, María Inés, Silvia, Carlos, Franco Muñoz, Franco Ferreira, David López, Adrián Vargas, Isidora, Osvaldo, Olga, Ailín, Claudia, Roberto. Y por los difuntos, Seferino, Dominga y Guillermo Verdún, Carlos Alberto de Luca, Ramón Tamay Núñez, Cándida Núñez de Tamay, Mirta, Juvenal Loza, Olga Jovita Siles, Ángel Araníbar, Prudencia Soria, Alejandro Juvenal, Vicente, Gustavo y Víctor Loza, Anselma Lizarazu, Berta y José Yacura, Humberto, Tilia, María, Mario, Osvaldo, René, Demófila, Atilio, Víctor, Esther, María Paulet, Arturo, Hidalgo Bramajo, Juan Rosendo, María Tomasa, Norma Lobo, Juana y Salvador Costilla, Geraldino, Santiago, Guillermo, Luis Genaro, Dolores, López, Sergio, Marcelo, Walter y Gregorio, Estela Alfaro, Teodora, Luciano, Elena Astur, Abelino, Gabriel, María, Eloteria, Eduarda, Alejandra, Andrea Oropesa, Dominga Navarro, Ángela, Fernanda, Fernando, Rosario, Cristian, Miriam, y por los difuntos de la familia Lescano, Aguirre, Pacioretti, Málaga y Escobar. Y por todos nuestros familiares y amigos fallecidos. Comenzamos, hermanos, hermanas, nuestra celebración y lo hacemos poniéndonos en la presencia de Dios. Y decimos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta celebración,
Reconocemos que a veces nos olvidamos del amor de Dios en nuestras vidas y confiando en su infinita misericordia, pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Alabemos y glorifiquemos a Dios cantando. Señor, gloria al Padre Creador, que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Paz a los hombres que ama el Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Los hombres llama el Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, el Rey del Universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios. En este momento de la celebración, nos disponemos a escuchar con atención la palabra de Dios. Escuchamos la primera lectura que leerá Tomás Salas de Tucumán. Lectura del primer evangelio según el profeta Ezequiel. Así habla el Señor. Aquí estoy yo. Yo mismo voy a buscar a mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor que se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado. En un día de nubes y tinieblas. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a descansar. Oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y sanaré a la enferma. Pero exterminaré a la que está gorda y robusta. Yo apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, oveja de mi rebaño, así les habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y chivos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Escuchamos el salmo que leerá Pedro Moya de Mendoza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. San Pablo proclama que todos resucitaremos en Cristo. Escuchemos la segunda lectura que leerá Gabriel de Flores. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos. Luego, aquellos que están unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte. Y cuando el universo entero le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio y cantamos. Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá aquellas a su derecha
y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alejaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Celebramos con toda la Iglesia esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y como no me quiero extender mucho, quiero que nos quedemos en nuestra oración meditando tres palabras. Quiero compartirles una oración que me surgió al rezar. Tres palabras. Y se las digo ahora más o menos como para que cuando vaya por la mitad de la segunda ya puedan ir diciendo: bueno, ya termina este pesado. Pienso en estas tres palabras: música, reino y caminar. Música, reino y caminar. Vamos por partes. Música. El cura Brochero, cuando andaba visitando las casas de sus paisanos, les decía: aquí vengo a darles música. Quédense tranquilos, ahora no voy a cantar, será más tarde. La buena música queda resonando en nuestro corazón. La buena música pone palabras al sentir de una persona, a la alegría, al dolor, pero también al de un pueblo, al de un tiempo determinado. La buena música resuena y se convierte en un clásico y entonces atraviesa todos los tiempos. El Evangelio para nosotros tiene que ser música. El Evangelio es música de Dios para nosotros, que queda resonando y que se convierte a veces en la más linda canción que podemos conocer. Compartimos un poco de música entonces. Hay una canción que nos habla y que nos dice: en este tiempo de paz, en este tiempo sin paz, perdón, en este tiempo sin paz, de odio y de dolor, hay un reino olvidado. En este tiempo sin paz, de odio y de dolor, hay un reino olvidado.
Precisamente hoy estamos viviendo en un tiempo sin paz, un tiempo de odios, un tiempo de dolor. En este tiempo nos hemos olvidado de un reino que está escondido en nuestro corazón, como dice esa canción. Es un reino que es un reino de paz, un reino de amor, un reino de justicia. Es un reino que es buena noticia, que es evangelio y que es el corazón, que es el centro del evangelio, del anuncio de Jesús. El evangelio de Jesús, su buena noticia, la música que le regala a los suyos y que nos regala a nosotros, es la del reino. Hoy celebramos, como les decía, a Cristo Rey, que viene a reinar. Y entonces escuchábamos en el Salmo y en la primera lectura una imagen muy linda. Y entendiendo que los Salmos son música compuesta por el pueblo de Israel, qué lindo pensar a Jesús, a Cristo Rey, como un pastor. Como este pastor que reúne a su rebaño, que se ocupa de él, que lo cura, que busca lo mejor para los suyos y entonces lo lleva a los pastos más ricos, lo conduce a las aguas tranquilas y así entonces repara sus fuerzas. Qué lindo saber que nuestro rey, el rey del universo, es un pastor que cuida a las ovejas heridas, que cura a las enfermas, que carga sobre sí a las que están cansadas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido curados, cuidados por Jesús? Por este Rey que nos carga en sus brazos, por este buen pastor que da la vida por nosotros, por sus ovejas. Qué lindo esto que cantamos en el Salmo. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de toda mi vida. Frente a mí preparas una mesa. Qué lindo compartir esta imagen en este día en el que nos reunimos en torno a la mesa, en torno a la mesa del reino. Y aquí voy con la segunda palabra. El reinado de Jesús, el reino de Jesús, no es un reino como el que estamos acostumbrados. No es un reino como el que conocemos, no es un reino como los que hoy conocemos, y mucho menos como los reinos antiguos de cuando es esta fiesta. Esta fiesta se instituye a principios del siglo XX, cuando podemos imaginar que el mundo estaba dividido por grandes reinos, con reyes poderosos que tenían el poder y que buscaban mostrar a los demás su poder. Pues Jesús es rey de otra manera. Jesús es rey y, como nos dice Papa Francisco, nos muestra que el poder se realiza en el servicio. Que quien tiene más poder es el que más sirve. O que quien más sirve es quien tiene más poder. El reino de Dios es un reino que puede permanecer y que permanece oculto. Es ese reino que se esconde, como Jesús nos dice, en una semilla de mostaza, que es la más chiquita de todas las semillas. Así. Así de chiquita. Pero es el reino que crece y que cobija a todos. Reino que es para todos. Es ese reino que, como una luz, debe ponerse en lo más alto de una casa y en la cima de un monte para iluminar a todos. Es ese reino que va creciendo en lo oculto, como ese poquito de levadura que se pone en una masa y que fermenta todo y que hace que esa masa crezca. Este reino tiene un rey sensible. Es un rey que reacciona ante las necesidades de sus súbditos, que no le importa lo mismo la vida de los suyos. Un rey que invita a su mesa
a los que en otras cortes no tendrían lugar. Es un rey que se preocupa especialmente de aquellos que tienen hambre, de aquellos que tienen sed, de aquellos que están de paso, que son forasteros, de los enfermos, de los que están presos. Es un rey que es sensible a las necesidades de aquellos que están más desprotegidos. Es un rey distinto. Es un rey que se encarga de su rebaño, especialmente de aquellos que están descarriados, heridos, cansados. Ciertamente el reino de Jesús, el reinado de Jesús es un reino distinto, porque Él es un rey que reina con la misericordia y con la justicia. Es un rey que nos invita a vivir nosotros también su misericordia y su justicia. Es un reino que se gana con amor y que nosotros también lo podemos poner en práctica y que se ve en nosotros cuando amamos a los que Él ama, cuando lo reconocemos ahí. La última palabra, y ya termino, como les decía, es caminar. Caminar construyendo el reino. Nos invitaba el cardenal Pironio, que prontamente será beato. Caminar, y mientras vamos caminando, vamos haciendo historia y vamos escribiendo la historia de este reino. Caminamos, como nos decía el cardenal, rodeados de hermanos, reconociendo en ellos a Jesús y sirviéndolos en ellos, y sirviendo en ellos a Jesús, porque cada vez que dimos de comer, cada vez que dimos de beber, cada vez que visitamos, lo hicimos también con Él. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, conmigo también lo hicieron. Hermanos, hermanas, aprovechemos entonces esta fiesta para reconocer este reino que está tan oculto, pero a la vez tan cercano, este reino que está al lado de nosotros, en el que está hoy sentado al lado tuyo, está escondido el reino, en todos nosotros está el reino. Salgamos a caminar construyendo este reino mientras le decimos todos los días, venga a nosotros tu reino. Que así sea. Recemos, hermanos, hermanas, nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por Cristo Rey, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, para que su testimonio nos siga moviendo a estar siempre al servicio, especialmente de los más sufrientes. Oremos, por Cristo Rey, escúchanos, Señor. Por nuestros obispos y nuestros sacerdotes, para que junto a ellos formemos una comunidad evangélica al servicio de todos. Oremos, por Cristo Rey, escúchanos, Señor. Por nuestro país, para que iluminados por Cristo Rey, trabajemos por la paz, la justicia y la fraternidad. Oremos, por Cristo Rey, escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos y hermanas más sufrientes, para que descubran en el abrazo de la Iglesia el auténtico reino de Cristo. Oremos,
por Cristo Rey, escúchanos, Señor. Todas estas intenciones y las que quedan en nuestro corazón, a ti, Padre, las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Junto al pan y al vino, ofrezcamos a Dios nuestras vidas como auténtico testimonio de amor. Acercan las ofrendas y los cuadernos con las intenciones de los peregrinos María Inés y Miriam de Pablo Nogués, Mario y Miriam de Casares. Podemos tomar asiento y acompañamos las ofrendas cantando. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y alegría y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque ungiste con el óleo de la alegría a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. Él es la víctima inmaculada y pacífica que se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la creación entera para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales proclamamos el himno de tu gloria cantando sin cesar. Santo,
Y así como está presente en su palabra, también Jesús se hace realmente presente aquí. Y en este momento, por su Espíritu, Dios transforma el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Los invito a poner aquí en este altar la vida de todos nosotros, la vida de cada uno de ustedes, y dejarnos, dejarse, dejarte, que Dios nos transforme por su amor. Los que podemos, reconociendo su presencia en este momento, nos ponemos de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús vivo. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos ponemos de pie. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acordate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo y su obispo auxiliar Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Tengamos presentes en este momento a nuestros familiares, amigos, fallecidos, aquellos por los que rezamos al comienzo de esta misa y aquellos que quedan en nuestro corazón. Admitilos a contemplar la luz de tu rostro. Tené misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el santo cura Brochero, la beata mamá Antula, los beatos mártires riojanos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el corazón de esta oración que Jesús nos enseñó está el deseo de que su reino se haga realidad, de que su reino se haga presente entre nosotros. Y está este deseo de nosotros de construirlo juntos, reconociéndonos hermanos.
Recemos entonces como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu pueblo, de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a este encuentro con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La comunión nos anticipa la certeza de que el reino está entre nosotros. Vayamos a comulgar cantando. Hay hostias para celíacos. Quien las precise se acerca al lado del coro. Vamos a acercarnos a hacer la comunión, lo vamos a hacer como estemos acostumbrados, recibiendo la comunión directamente en la boca o en la mano. Quienes reciben la comunión en la mano, nos acercamos poniendo una mano encima de la otra. En la mano de arriba recibimos el cuerpo de Cristo y con la de abajo lo llevamos a la boca. Comulgamos siempre delante de los ministros. Gracias. Cristo, mi Rey.
vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno, llévalo, Antes de hacer nuestra última oración, le vamos a pedir a Olga que nos va a hacer una invitación. Prestamos atención a lo que nos va a decir. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy servidora de acá del santuario y esta es una invitación de todos los sacerdotes y del santuario para el 8 de diciembre. Como muchos saben, es el día de la Inmaculada Concepción de la Virgen y con ese motivo se hace la peregrinación que se hace todos los años para festejar a nuestra madre. Y la invitación es para que sean servidores, que la Virgen necesita manos para ese día. Acá hay algunos servidores con chaleco celeste, pero somos pocos para tanta cantidad de gente que llega ese día. ¿Alguien vino alguna vez a caminar? ¿Nadie? Sí, hay algunos por allá. Bueno, como saben, hay muchos que vienen, muchísima gente, entonces necesitamos muchas manos y muchos corazones para que seamos un poquito de los brazos extensivos de la Virgen. Ese día necesitamos muchas personas y no es tan difícil el servicio, solamente con 2 horitas y de su tiempo. Así que, bueno, los esperamos acá en el altar de San Antonio a mi izquierda. Van a haber servidores anotando para alguien que ya quiera ser servidor o que lo piense, se puede comunicar al santuario y, bueno, y anotarse, ¿sí? Así que desde ya le damos muchas gracias a todos los que quieran ser servidores de nuestra madre, la servidora. Gracias, Padre. Gracias, Olguita. Oremos, nos ponemos de pie, por favor. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo,
podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Otra invitación, pero esta vez para hoy a la noche. A las 8 de la noche tendremos un nuevo concierto de estos conciertos del Árbol Sol, una serie de conciertos que venimos haciendo aquí en el santuario una vez por mes. Son presentaciones de un altísimo nivel. Presentaciones donde, por ejemplo, hoy va a haber cerca de 80 personas cantando, otros tantos músicos de la orquesta de la Universidad del Salvador. Bueno, hoy se presentarán dos obras, el Magnificat de John Rutter, un compositor inglés, y el Romance de Santa Fe para piano y orquestas de Carlos Guastavino, un compositor argentino. Todo esto hoy a las 20 horas aquí en el santuario, y lo importante y lo lindo que es con entrada libre y gratuita. Todos están invitados. En la presentación lo que se hace es pasar y entregar un sobre para colaborar con la restauración y el mantenimiento del órgano mayor del santuario, una pieza única en su estilo, para preservar y poner en valor y poder usar también, porque para eso están estas joyas del santuario. Hoy, 20 horas aquí en el santuario. Los invito en este momento a rezarle a la Virgen, rezamos un Ave María. Compartimos esta oración uniéndonos en oración por el Papa Francisco, bueno, que está pasando por un pequeño achaque de salud, pero bueno, nos pide que recemos por él, y en este mes de noviembre la intención había sido rezar por el Papa. Y rezamos también por todas las intenciones que tenemos y que traemos hoy a la Virgen. Le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Le damos un fuerte aplauso nuevamente a nuestra madre. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes, sobre sus buenas intenciones, sus familias, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Pasaremos ahora bendiciéndolos con el agua bendita. Les pedimos que permanezcan, por favor, en sus lugares. Que tengan un lindo domingo y un buen regreso a casa. Gracias. Gracias, Padre. Hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey. Que nuestro propósito al despedirnos sea el de vivir cada vez más como sus discípulos y seguidores para construir su reino en este mundo. Nos despedimos cantando. Santa María.
Santa María, ven. Me pondré en tus manos, María. Me pondré en tus manos bajo tu me.